Hoy, en Cuadratín Querétaro, propone Felifer mejor iluminación para calles más seguras en la capital. No hay registro de golpes de calor en escuelas. Detienen a presuntos responsables de robo a transporte de carga en Corregidora. Aprenden a cabecillas delictivos relacionados con delitos de homicidio en la capital. Esto y más en Cuadratín Querétaro. ¿Qué tal? Muy buena tarde. Gracias por estar con nosotros en este día. Gracias por acompañarnos. Hay mucho en información de Cuadratín Querétaro. Comenzamos. 5 presuntos integrantes de un grupo criminal del estado de Jalisco que operaba en Querétaro fueron detenidos en el fraccionamiento La Estancia, municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato, en la zona limítrofe, luego de dar seguimiento a 6 carpetas de investigación por 11 homicidios que se han registrado desde el pasado 2023 a la fecha. De estos 5 detenidos, 2 ya contaban con orden de aprehensión vigente, identificados como el Alaska y el Mayola, de quienes la Fiscalía Queretana ofreció una recompensa por $2,000,000 el pasado mes de diciembre del 2023, además que de los otros 3 fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Guanajuato. Asimismo, uno de estos, que era menor de edad, también fue remitido ante la instancia competente para adolescentes en dicha entidad, y así puedan ser investigados y se determine su situación legal. Cabe señalar que de los 2 cabecillas que ya eran buscados por las autoridades queretanas, se encuentran relacionados a 11 homicidios, cuyos restos en hieleras fueron hallados en jardines de azucenas, el Garambullo, Montpaní, el Salitre, el Retablo, asimismo al ataque a policías municipales en la colonia Lomas de Casablanca y Prado del Rincón, entre otros incidentes, de los cuales aún continúan las investigaciones para dar con más presuntos implicados. Waldo Maya, Cuadratín Querétaro. La secretaria de Educación Estatal, Marta Elena Soto Obregón, afirmó que hasta el momento no se ha registrado alguna afectación a los estudiantes a causa del calor. Esto luego que durante esta semana se han registrado altas temperaturas de hasta 45 grados en la zona serrana y 35 grados en la zona metropolitana. De esta manera, afirmó que no se han presentado casos de golpes de calor, insolación o deshidratación en las escuelas de los 3 niveles educativos. Soto Obregón agregó que pese a las altas temperaturas, no se ha emitido alguna recomendación para los estudiantes o escuelas, ya que todavía no hay alguna determinación o petición por parte de la Coordinación Estatal de Protección Civil. Protección Civil, ustedes lo saben, siempre estamos atentos a ello, y por lo pronto no tenemos, insisto, ningún conocimiento de alguna regla o algo que nos estén comentando. ¿Qué recomendaciones hace sobre todo? Para Cuadratín Querétaro, Andrea Martínez. Vamos también esta tarde con nuestra información en las principales. En un esfuerzo para optimizar la movilidad y promover la seguridad vial, se ha implementado un cambio de sentido en Santa Rosa Jáuregui. La confianza de la ciudadanía hacia la Policía Estatal de Querétaro se elevó, obteniendo un 73.8%, lo que representa un incremento en comparativa con el periodo anterior. 5 presuntos integrantes de un grupo criminal del estado de Jalisco que operaba en Querétaro fueron detenidos en el fraccionamiento de La Estancia, municipio de Apaseo el Alto, en Guanajuato, en donde, en la zona limítrofe, luego de dar seguimiento a 6 carpetas de investigación por 11 homicidios que se han registrado desde el 2023 a la fecha. El candidato de la coalición Fuerza y Corazón por México, PAN-PRI-PRD, a la presidencia municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías, presentó su 5ª propuesta de campaña en materia de iluminación para mejor seguridad en la capital. Pues vamos a seguirle con nuestras propuestas específicas que estamos presentando para construir una ciudad con orden, una ciudad con rumbo. Como les he platicado, el pilar fundamental de mi administración es la seguridad pública. No hay valor más importante para las y los queretanos que la tranquilidad de las familias. La seguridad, la paz que se vive en Querétaro, es muy distinta a la terrible realidad que se vive a nivel nacional. Pero como lo he comentado, yo no voy a caer en triunfalismos, yo no voy a caer en complacencias, porque hoy el objetivo de lo que va a ser mi administración es emparejar la cancha, las mismas oportunidades, las mismas condiciones de vida digna para todas y todos. Y en materia de seguridad, no es suficiente tener buenos policías, no es suficiente tener buenas corporaciones. El segundo gran pilar para garantizar la tranquilidad de las familias son los servicios públicos. Cuando le preguntan a una persona si se siente segura o no en su colonia, muchas veces nada tiene que ver si fue víctima de algún delito o si ve a la policía o no. Es el mantenimiento mismo de la ciudad, y específicamente hay un rubro importantísimo, que es la iluminación. Tener una ciudad iluminada es fundamental para tener una ciudad segura.
El candidato de la coalición Fuerza y Corazón por México a la presidencia municipal de Querétaro, Felifer Macías, consideró que José María Tapia, candidato de Morena, Partido Verde y del Trabajo, sabe que va a perder y por ello se registró como plurinominal a regidor. Esto luego de que han circulado encuestas que le dan al candidato de Morena la ventaja sobre el PAN, supuestamente. En este sentido, Felifer Macías recordó que al menos 4 encuestas que le dan a él una amplia ventaja en esta contienda electoral a la presidencia municipal de Querétaro. Respecto al debate que se llevará a cabo el próximo 28 de mayo, aseveró que se contrastará el orden de la administración panista contra el desorden de las administraciones morenistas. El tema de las encuestas, pues miren, ustedes han visto, muchos de sus medios las han publicado, diferentes casas encuestadoras, yo podría recordar por lo menos unas 4, que todas nos dan una amplia ventaja en esta contienda. Y miren, tan la tenemos que por algo el candidato de Morena se registró como candidato pluriregidor. Creo que esa es la clave más contundente de que el señor sabe que va a perder. El candidato de Morena sabe que va a perder tanto que se registró que pluriregidor, su colchón de salvación. Esa es la prueba contundente de que sabe que va a perder. Hasta aquí la información más importante de Querétaro. Que pase muy buena tarde, que disfrute su día y nos vemos en la próxima.